Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Los saluda Gully Games. Ah, ahora no me trabé, milagro. Con Cold Fear. Ya me perdí. Me quedé en una parte de una pelea y una alarma está sonando. A ver, permítame. Supongo que era confirmar. Perdón la pequeña interrupción. Ya saben, las alarmas mañaneras. Cargando. Ay, güey, ya en... ¿cómo era? Los controles... ya me acuerdo. Ah, ya. Una recarga. Recarga, frente. Frente. Ahí está, ya recargué. Mira, te estoy ayudando, te trato de ayudar. Ándale, güey. Yo te ayudo. Lo estoy salvando, espero que el conche su madre no me espere. Te salvo. No, no quiero salvar. Ay, me dispara el puto. Muévete, muévete. Me voy a pitear todas mis balas aquí. Ah, muere. Wow. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. La puta. Ahí está, le volé la cabeza. Recarga. Recarga. No recarga. Ah, me quedé tres balas. Ya se murió. En la cabeza. Ahí está. Oh, pero me pitié todas las balas. Oh, me dejaron. Munición. Munición. Espero el otro idiota me deje balas. No me caigo, no me caigo. Nah, no me dejó nada. A ver. Wow. ¡No! Sube, 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 sube. Wow. Oh, a ver. Ah, ahorita había corrido con doble. ¿Cómo se llama? Ya sé, a ver. Me voy a tomar el tiempo de... Ah, es que sí es un chingo, pero a ver. Nota sobre la infección de... Exocelos. Ah, qué pedo. Hemos infectado deliberadamente... Ay, perdón. Y observado a más de 300 sujetos, puta madre. Que incluyen ya empezamos con los perros. Perros, orcas, what? Y seres humanos. Estos sujetos fueron monitoreados y a veces diseccionados para observación con fidelidad. Perdón, me trabo mucho, lo sé. No sé leer. El crecimiento de los exocelos. Ah, pinche nombre. Vamos a decirle zombies. Integrado en el objeto es aprender a controlar el proceso. Oh, o sea que los controlan. Puta madre. Infección y transformación, perdón. El tiempo que tarda en un individuo infectado, puta, me estoy trabando mucho. El mutar depende de dos factores: el tiempo que tarda el exocelo en desarrollarse, una ramificación que llega hasta el cerebro de la víctima y la resistencia natural del orgasmo infectado. Sí, típico de un zombie. Cuando el exocelo rápido y transformarse en... Para el otro voy a hacer un corte y se los voy a resumir mejor. Ah, sigamos. Oh, sigamos, dije. Oh. Ese güey ya lo había revisado. Yo quiero regresar por balas porque quedé muy chingado de balas con tres güeyes, ¿eh? Ni 10. 3. El pedo es que no me acuerdo hasta dónde era. Aquí está el conche de su madre que me espantó la última vez. ¿Dónde estaba la armería? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver. Ah, yo me estoy regresando, por ahí le he de ver. Escucho alarma y me espanto, no sé por qué. Y también tengo una llave que... Puta.
run. Supongo que era... Ay, ¿por qué me cambié la cámara así? Run, run. Tiene cara como de Kenner, güey. Pinche Ken. Es un desmadre. Ah, por aquí estaba, creo. Sí, ya la vi. Perdonen que me esté regresando, pero no puedo hacer esto sin munición. A ver. Maldición. Por aquí. Veo. Ah, no, no, no hay nada. A ver. ¿Sí me deja? Sí, sí, sí me dejó. A huevo. Se van a chingar como regreso hasta allá. ¿Era por acá? Sí. Me pierdo muy rápido a veces. Corre, 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 corre. A ver, ¿a dónde tenía que ir? A ver, tengo que ir a... Ahí. A la sala de radios. Ok. No sé en dónde está, así que... Espero... No tardarme mucho en llegar. Porque va a ser un pedo. Ah, creo que acá había una puerta cerrada. A ver, vamos para allá. Uy. Que sea, que sea. Cerrado. Puta, no es. Corre. ¿Qué era eso de ahí? Duchas. Tripulación de no sé quién. A ver, aquí esto es cocinas. No me da el mapa. A ver, M. No, no hay mapa. A ver, no me estoy dejando nada. No. Ay, ¿dónde? A ver. Un barco no puede estar tan grande. La sala de radio debe estar subiendo estas escaleras. Ok. Ron, ron. A ver, ¿cuál es? Eso no es nada. Sala de radio y... Ese no tiene el letrerito. A ver. No escucho música, no voy. Si no escucho música, nunca vayan porque no hay nada. Creo. Tengo que buscar una tarjeta magnética. La reputa madre la tengo. Estupendo, está cerrado con llave. Oh. Puta madre. Es preciso que... Puta, pensé que ya lo había agarrado. A ver. Ah, no. A ver. Si hay fuego, supongo que habrá camino. No ponen un puta madre de fuego ahí por nada. Y avanzo. Ay, me quemó. A ver. Más estancia. Ah, chinga. Siento que ya había pasado por aquí. Ya había pasado por aquí. Ah, no. Nada más apagué la alarma, pero... A ver, espero que haya abierto lo de acá. Dime que sí, dime que sí. Cerrado. Puta. Corre. Lo bueno es que este personaje no es tan... Ay, tan débil. Y no se cansa tan rápido. Si aguanta un buen pegue. A ver. Voy a ir corriendo por todos lados. A ver. Checamos bien todo. Todo, todo. No nos dejamos nada. Unas escaleras. ¿Qué van? No lo van a creer, pero me espantó mi sombra que está ahí abajo. Ahí está. Ah, se me queda la maña de girar con el mouse. A ver, ¿puedo entrar aquí? Estupendo, está cerrado con llave. Dios. Parece que es el camino contrario. ¿Cómo? Ah, pues ni puedes bajar, animal, como que...
Como que va a ser el camino contrario. Me cago en los creadores de los controles. El juego está bien, pero los controles no. ¿Por qué hacen estas cosas? ¡Ey! Me pareció haber visto. A ver, espere. Apunto. Sí, lo vi. Cacha ese ojo fino. Sabía que aquí había algo. A ver. Y son dos cosas. A ver, ¿qué es esto? No tengo el arma de cuerpo. Ah, chinga. A ver. ¡Oh! Una metraca. ¿Dónde está? La quiero. Necesito más armas. Supongo que me la darán después. Parece que es el camino contrario. Sí, ya sé. Ni siquiera hay escaleras. ¿Cómo voy a bajar por ahí? Entra. Ahora tengo que encontrar la llave magnética que va a estar en quién sabe dónde porque... Música de... ¿Eh? Ahora sí hay música de acción, ¿por qué? ¿Zombies? No... Tan tan... Me salté algo aquí abajo entonces... Ay... No veo a nadie, es seguro bajar... Espero... Revisemos... ¡Ay, me espantó! ¡Cabeza! ¡Ah, sí que vivo! ¡Te cargo! ¿Te levantas? No, ya no se levanta. ¡Puta, me espantó! Me salió muy de... ¡Ay, muy de la nada el güey! Almacén, a ver qué hay aquí. No me gusta afuera, no me gusta estar afuera. Y tampoco me gusta estar adentro. Ya todo le voy a volar. Me traca. Oh, ven a mí. Me salgo. Yo me voy. ¿Seguiré ahí adentro? ¿Cómo mierda cambio de arma? A ver. Dos. Ahora sí, puto, levántate. No le doy en la cabeza. Ah, pero dale en la cabeza. Ahí está. I like this. Me gusta esta arma. Papelito. A ver. Los extintores. A ver, yo lo abrí. Ah, ya. Ese güey está volteando para allá. ¿Me dará algo este güey? Munición para la cali... What? Supongo que debe ser para la metraca. Así que vamos, sigamos. Pero por ahora no cuento con balas para esa. O no muchas, así que... Ah, pero me dejó unas balas arriba. Ahorita voy por ellas. Dime que se le... Ah, pero no me muevas, puto barco. Turbulencia. Cabeza, dame la cabecita. A chingar a su madre. Le doy un todo el puto cuerpo. Sigue vivo. Ahí está. Oh, pero es que no puedo disparar aquí afuera. No me deja nada. Creo que aquí sí voy a tener. What? A ver. Pasa. Dale. Oh, me atravieso entre la ola y no pasa nada. Y ya no sé. ¿Qué me bajó sangre? ¿Qué mierda me bajó sangre? Tengo que encontrar ahora una puta llave que no sé en dónde mierda está. A ver... ¿Por qué escucho estática? A ver...
Tengo que encontrar el código. Mierda. Ay, qué me... Tengo que encontrar el código. Oh, ¿escucharon eso? Como que... Ok. Ya no lo dijo, pero decía algo así como... Tengo que encontrar el código. Como que se le iba el pedo, yo qué sé. El código que yo... Ay, aquí hay algo. ¿Qué es eso? Munición de... pistola. Yeah, me gusta. Ok, ya llegué al inicio otra vez. Para hacer un barquito está muy grande la chingadera esta. Uy. A ver, a ver. Déjenme ubico. Ok. Ya. Creo que la cagué al venir. Y tenía que ir por donde me salió el zombie. Ah, ya vi. Dos seguidas. No me agarraste. Por acá. Ok. Paren con la lluvia. Ey. ¿Madrazos? Hijo de tu madre. Ay, ay. Ah, mapa. Parece que esto me va a servir. Ah, ya. Ya sé de dónde es eso. A ver. ¿Me traquita? Sí. Llénenme de balas. ¿Qué es esto? Ah, no me deja ver. Uy. Me voy. Ya sé. Ya me ubiqué, ya sé a dónde tengo que ir. ¡Puta! Bueno, aquí es más fácil. ¡Ah! ¡Da uno, da uno, da uno! ¡Cabrón! ¡Qué, qué, qué! ¡Bájale a tu desmadre! ¿Por qué me sigues? Joder. Necesito encontrar un botiquín. ¡Ah! Había algo que se movió hasta allá. Vi que se movió el güey. Uy, uy, uy. Esperen, relajen. Balitas. Amigo, un botiquín, porfa. ¿Esta madre no me cura? No, era bueno. Ah, a ver. Dejen, perdón que me haya quedado callado, pero es que creo que ya me acordé en donde dejé un botiquín. Creo, espero no haberlo agarrado. Acá aquí ya no sale nada. Corre, 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 corre. Taca, 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 taca. Quiero subir las escaleras, así es lo mejor. Híjole. No, no, no. Artillería. Órale, puto. ¿Qué me dejas? ¿De mínimo me dejas algo? Oh. Jesús. Jesús existe. No, no lo puedo creer. Un botiquín. ¿Qué es eso? ¡Ey! Oh, mierda. Bueno, ahora sí ya pude ir a donde tenía que ir. Pero antes, recargo. Recargo todo. Ay. Perdón que de repente mi voz se escuche lejos del micrófono, pero es que me desubico entre la E y la R. Escucho nada. Que no me salgan pendejos esos aquí. Cadáver, ya habíamos hablado que eres muy obvio. Creo que ya le había volado a la cabeza. Está abierta. Wow. Capítulo corto. Tocó capítulo corto. No sé cuánto duró. Pero bueno, a ver. Vamos a darle que sí. Lo guardamos aquí. Sí, si quieres sobrescribir, éxito al guardar. Bueno, a ver. Una probadita de qué va a venir en el siguiente capítulo. ¿En serio? A ver.
A ver, leamos eso que no sé, que no me he encontrado una válvula roja. La sala de la... Okay. Válvulas. Ah, para de re, no me importa. Comandante, ha llegado a nuestro conocimiento que algunos de sus hombres han estado jugando a disparar a las válvulas rojas, la tubería de combustible, reparaciones sin terminar. Perdón que le así, pero es que no es de vital importancia esto. Y cosas así, no también. Oh, ya. Y han resultado dos técnicas. Oh, va. Ya le entendí. A ver. Nada más entro una puertita. Es que no quiero cortar. Está bueno. Espere. Brilla, brilla. Ah, por eso brilla. Esta maldita puerta está atrancada. Oh, angry. Una bazooka que va a matar a todo el puto team. ¿En serio? Oh, Dios. What? ¿Escuchan? Tonto. ¡Hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! Me espantó. ¡No! ¡Bichitos! ¡Ah! ¡Run! Nada más mato a estos putos. ¡Ay! Luego suena mi temporizador. ¡Ah! Ok, creo que lo... con este cacho de acción lo vamos dejando por aquí. Se despide Gully Games disparándole a arañitas de elásticas. Ay, ay, ay. Nos vemos. ¿Cuántas faltan? Nada más mate esa última. Baja. Ahí está. ¿Y acabó? Ah, un botiquín. Bueno, ahora sí. Se despide Cool Games. Ah, por cierto, este güey se llama Hansal, Hansol, Hansalgo. Pero yo, como el güey que salió en la historia primero murió y se llamaba igual que yo. Bueno, un apellido igual que yo. Conozcan a este nuevo hombre reformado, amable, con cara de Ken. Véanlo, qué pose. Oh, malo, bueno, malo. Bueno ya. Bueno, ya. Se va a llamar Hernández. Este güey va a ser Hernández y el otro güey va a ser Hans, que murió en el principio. Bueno, ahora sí, Gully Games se despide. Nos vemos hasta la siguiente, que va a venir el capítulo como por el... A ver. Como para el domingo de la próxima semana. ¿Sale? Bueno, espero les guste, ya saben, comenten, like, bla, 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 bla. Pero comenten, es lo que me importa, quiero que sepan qué piensan de esta madre, del canal, de todas estas mierdas. Y quiero ver qué pasa. Wow. Uy. Bueno, ya, nos vemos hasta la siguiente. Hernández se despide.